Ah, caray, suerte, Miriam. Vamos a ver si es verdad. Entra, corazón. No tienes tanto tiempo. Entra, vamos. Suerte. Hola, amigos. Mi nombre es Miriam Hernández y me encuentro en una cueva de las Amazonas donde el clima cálido tropical es perfecto para todo tipo de animal. Como pueden ver, la pared está decorada de cadáveres que los indígenas solían decorar. Los animales conviven para mantener un ecosistema. Aquí poso con mi animal favorito y me despido. Ay, suerte, Maribel. Suerte, Yosel. Adelante. Hola, amigos. Me encuentro en una cueva en los Andes. Ay, hola. Me encuentro en una cueva en los Amazonas, donde el clima cálido tropical está perfecto para todos sus animales. Como pueden ver en la pared, los indígenas solían decorar las paredes con los cráneos de sus antepasados. Todos los animales conviven para mantener balanceado el ecosistema. Bueno, amigos, me despido aquí, pero antes que no, poso con mi favorito animal. Ustedes vean, aquí estamos tratando de controlar esto. Natasha estaba lista aquí atrás, salió corriendo. Le voy a dar un dato. Ella es la única que falta. Esta no es una prueba fácil. Ustedes lo ven en la televisión y están allá riéndose, ¿verdad? Muerto de la risa. Pero ella tiene una fobia. Para ella esta prueba es la más difícil. Y ahora mismo estamos tratando de lograr que ella regrese al estudio. Yo mismo, ustedes no sé si me vieron, pero yo salté por todo esto porque se escapó una cosa ahí. Vamos a ver qué dice Amelia, lo que vemos si logramos que Natasha haga esta pieza. Ahí viene. No sé, me da miedo porque no es un capricho, no es una excusa, realmente es una fobia. Es una chica que he visto en todo el show que ha trabajado muy duro, como todas las demás, y me daría mucha pena, de verdad, que por esta fobia perdiera un gran chance. Y mira, quién sabe, como dicen en Santo Domingo, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Ahorita sale más valiente que cualquiera. Yo he luchado mucho en esta competencia, pero con este reto me siento mal. Voy a intentar. Yo soy luchadora. Soy latina, soy fuerte. Tacha, suerte, corazón. Vamos, tú puedes. Hola, amigos. Me encuentro en una cueva del Amazonas donde el clima tropical es perfecto para todos tipos de animales. Los indígenas decoraron con los cráneos de sus antepasados. Bueno, yo me despido desde aquí con mi nuevo animal, este. Así. Ven, mi amor, suéltalo. Ven para acá. De verdad que no puedo creer que hayas entrado ahí. Ven, ven. No, pero espérate. Ok. Yo tengo que aclarar algo bien, bien importante.
bien importante. Una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia. Superar una fobia, mi gente, yo creo que es de lo más difícil que tiene el ser humano. Nada más haber entrado ahí, y te lo juro, no me importaba qué tipo de texto hayas dicho, si te equivocabas o no, si agarrabas o no animales, yo te vi desde temprano sufriendo atrás, temblando, pálida. Y esa es la mujer latina. 9 puntos, corazón, 9 puntos. A ver, Lupita. Yo te felicito, reina, superaste algo tremendo. Yo te lo dije, la mente a veces nos juega chueco y nos hace ver cosas que no son. Una fobia es terrible y lograste estar ahí. 8 puntos. Ok, vamos a ver tu foto primero. Estás aquí, mírame, está, yo no sé, cintura nueva voy a tener porque está muy, a ver si nos podemos mover. Mira la foto, corazón. ¿Te viste? Dime si no te ves espectacular. Mira eso, mira. Ajá, ¿viste Natasha? Qué linda. Oye, okay, Natasha, mira, tú como eres modelo y has desfilado mucho, cuando te sucede ese tipo de cosas, mira a la boa y piensa que con esto te vas a hacer una cartera bellísima. ¡Wow! 9 puntos. Tienes 26 puntos, pero espérate. Yo no sé si yo debo hacer esto o no, pero tú sabes quiénes te van a dar 10 puntos a ti, mi amor. Tus papás que están allí en aquella esquinita, que están orgullosos de que tú estés luchando con esa fobia. Pónganse de pie rapidito, míralos ahí.